empezar a exponer qué es el producto. Antes de empezar, ¿tu nombre es? Mi nombre es Andrés Salazar. Yo soy de Colombia. ¿De qué institución? Estoy enamorándome de Perú. ¿De qué institución estás viniendo? ¿De qué? ¿Institución estás viniendo? Es de mi compañía. Mi compañía se llama Inecore. Es una empresa que trabaja por el desarrollo sostenible. Y ahorita estamos enfocados con la campaña Cada Gota Cuenta, que es una campaña para apoyar y velar por el futuro del agua. Entonces, es una realidad de que hoy en día el agua potable se nos está acabando. Pero para el 2025 ya van a existir riesgos de escasez dentro del material de agua potable. Porque el agua, la captación de agua acá es agua subterránea. Demasiado escasa. Entonces, uno de los consumidores mayores de agua dentro de los hogares y dentro de las empresas son los tanques de los sanitarios, ya que los tanques de los sanitarios en cada vaciada o en cada descarga o en cada flush se están consumiendo aproximadamente unos 16 litros de agua potable, hasta 16 litros. Existen baños ahorradores que pueden ahorrar entre 8 litros, 6 litros, pero aún así es mucha el agua que se está consumiendo. Nosotros desarrollamos esta solución. Esto es una solución abierta, porque el producto existía desde 1978, o sea que ya la patente es abierta para el mundo. Es un producto ya que es totalmente abierto, cualquier persona en el mundo lo puede fabricar. Yo soy el primer fabricante, uno de los primeros fabricantes de este producto, y bajo una modalidad también totalmente reciclada y reutilizada con estos materiales. ¿En qué consiste la campaña Cada Gota Cuenta? Este producto, hoy en día las familias consumen mucho dinero al día, porque aproximadamente se gastan 275 litros diarios utilizando un tanque de un sanitario. Eso es mucho. Al año es equivalente a más o menos 100 botellas de un litro, es decir, 100 mil litros de agua que una familia se puede estar consumiendo al año. Es mucha agua la que estamos desperdiciando. Entonces, el gasto aproximadamente que se puede generar una familia por todos esos 100 mil litros son de 200 soles. Hoy en día se ve económico, pero cada vez que se vaya agotando el agua, este precio va incrementando y la escasez va desmejorando también la calidad de vida de las personas. La tercera parte de la población mundial para el 2025 probablemente viva en países con escasez severa o moderada de agua. ¿Por qué? Porque estamos alcanzando el límite de extracción de agua dulce y el consumo no deja de aumentar, cada vez estamos aumentando más. El ecobaño es una esclusa o un divisor o una barrera que lo que hace es cuando se ingresa dentro del tanque el sanitario, hace una división. Entonces al hacer la división ya cuando se descarga, no se descarga toda el agua sino que conserva un 40%. Entonces ya este valor de 200 pesos ya disminuye un 40% más. El valor del producto puede oscilar hasta 10 dólares. Significa que en 3 meses el mismo ahorro que está generando al año paga el producto. La misma agua se encarga de pagar el producto. ¿Y la eficiencia es la misma de utilizar, digamos, este producto a que no utilizarlo? Así es. Si quieres, vamos, me acompañas y te muestro que allí tenemos un instalado para que veas cómo funciona. Vamos.